Estamos aquí con Al Gliscor y Lane, señores. ¿En qué estamos? Winner Simmons. Winner Semi, señores. Estamos en Winner Semi. El último torneo que se hizo, Lane salió victorioso. Sí. Ustedes no quieren haber visto eso. Fue una querosidad porque se supone que Lane se había ido del lugar y volvió y dijo, ven acá, te voy a matar. Y así fue, pero es una historia diferente y ese es un panorama diferente también. Sí, vamos a ver, señores. Sí. Dos jugadores de buen calibre ambos. Ellos estaban jugando mucho entre ellos, no sé. Sí, ambos se conocen muy bien y aparte de eso tienen buena experiencia. Esta es la que importa, gente. Sí. Aquí se separan los humanos de los dioses. Bueno, vamos a ver. Están diciendo que Rip Lane, pero sí. Lane ganó la última vez. Vamos a ver. Oh, muy buen down smash de Álvaro. Pero Lane se la está poniendo en China, si tú te fijas. Tiene buen spacing de la aérea. Wow. Sí. Yo siento que en este pleito Beach coge mucha lucha porque Chica le tiene par de obligados que son muy molestos en el pleito. Ese grab que tiene Chic y aparte de eso los tilts y los tech chase que le tiene son un poco complicados para la Beach poder sobrepasar. El spacing que hay que hacer diferente, sí. En este match. Alvarito personalmente no es... Alvarito familiarmente no es tan fan de este pleito por la manera en que Lane explota el personaje, pero así es que se juega en Mili. Así es que se juega en Mili. Trata de explotar los malos hábitos del otro y sacarle el juguito, como se dice aquí. Ve, ahí Lane trató de tirar, pero estaba bien incómodo. Vamos a ver cómo Alvarito aguanta el stock. Ya lo tienen 1% muy decente. Pero buen backer de Lane. No, pero Gliscor ha estado remontando. Sí. 65%. Ya Alvarito está trabajando para kill percentage, pero vamos a ver cómo Daniel capitaliza y remonta. Muy buena aérea el de Álvaro. Ok, wow. Buen recovery. Pero Alvarito le dijo, tú no mereces estar en el mundo, vamos a sacarte, le dio un galletón. Y está, lo bueno es que tenga un buen por ciento, lo agarró con el down smash. No sé si está jugando bien, man. Sí. Está capitalizando bien. Sí. Lo está leyendo bien feo, no tiene brinco. No. Un poquito tarde. Alvarito con los tracks, el tigueraje. ¡Uy! ¡Oh! Lo dejó abierto. Pero chill grab, loco, eso. Ok, está fallando Lane. Sí. Se está desesperando, Daniel. ¡Ay! Wing wing, get up attack. Daniel parece que no se esperaba eso. Ahora, lo que Álvaro tiene que hacer es pegarle o un near o un forward. Pero Alvarito al final quedó con el nivel. Muy buen spacing al final. Y Daniel tiene que dejar de quedarse en sí. Vamos a ver en qué counter pick Daniel piensa llevar a Álvaro. Daniel parece estar meditando, pensando en qué debe de mejorar. Obviamente final, porque ese mundo está muy ladrón. Ok, estamos, final estamos en final. El mundo más roto que hay. El mejor mundo, loco. Ese Final y Templo. Ese Final y Templo, pero Final preferiblemente, porque todos los dominicanos cuando tienen tema se van a Final, No bulto, manito. Pero vamos a ver cómo Lane reforza y analiza más al Gliscor para poder... Interesante que Lane lo haya traído a Final Destination. Sí. Yo supongo que él se siente más cómodo porque no tiene tablita en la que Alvarito se puede escapar. Para recovery, pues sí, se mata, Lane. Sí. Es un clásico, en verdad, Pero no Jones, Manning. No, Jones,
no, que John Manning, pero se habló mucha porquería. Se habló mucho bien, Joaquín. Cuando él ganó el Ala Marquesina, y Alvarito dijo, pero tú te crees duro porque ganaste Marquesina, vamos a jugar en torneo. Muy buen nivel de Álvaro. Tuvieron muchas palabras. Sí. Para los que no saben, gente. Hubo un debate interesante, pero aquí se sabrá el desenlace de todo. Muy buen air dodge, pero Daniel no capitaliza, tiró double jab y no gravió, lo cual me lo encontré extraño. Yo creo que Daniel se está desesperando mucho cuando lo lleva a kill percentage y él comienza a spamear golpes que no lo conllevan a matar. Lo que me preocupa para Gliscor, en contra de Gliscor, es que es primero a tres. Sí. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Entonces Daniel tiene más presión encima. Y lo que me impresiona de Álvaro como jugador es que él es muy consistente. Él no coge presión cuando está en momento apretado y él siempre vuelve. Pero lo dobo unido, compadre. Por eso yo te digo que esa persona es un ladrón, loco. Y más en este pleito, pero vamos a ver, se está demostrando un buen nivel. Buen punish de ambos jugadores y buen neutral. Vamos a ver cómo finaliza este pleito. Muy buen juggle de parte de Daniel. Eso es lo que tiene que hacer, tratar de jugglearle y explotar el beneficio del mundo. Que como no tiene la plataforma para protegerse con Dance Smash u otro golpe, él tiene las de ganar para poder mantener a Peach en el aire. ¿Puede ser? Alvarito con el Edgeguard, pero lo falla porque Daniel tiene buen sweet spot con el Chain Buster. Ok, gente. Buen sweet spot de Daniel, pero yo creo que fue mal timeado. En el buen nuevo. De real cocazo, manito. Loco, aquí no cogemos esa. Y como Connor mencionó previamente, esto es un primero a tres, ¿verdad? Y Alvarito va a tener dos counter picks si gana este stage. Vamos a ver cómo concluye. Sí, el metagame de ambos jugadores. Sí, me lo encontré muy extraño. Sí, perdí una vida por sí. Eso. Wow. Aquí no se puede, a este calibre, en el bracket, ya uno no puede cometer error, porque un error te puede costar una vida, un stock, como si nada. Y precisamente en este matchup, que ambos personajes se pueden castigar de una manera muy fuerte. Spacing ahí de parte de Gliscor. Sí. Muy buen Down Smash. Parece que le leyó el brinco que cuando intentó hacer fast ball, ya estamos en situación de eso. Sí. Muy buen Down Smash. Alvarito tiene dos corner pick en caso de que pierda, pero Daniel tiene que pensar bien dónde lo piensa llevar porque Alvarito lo está leyendo mucho en el neutral. Va a final de nuevo. El orgullo está puesto en la mesa. No llevan a par. No jugaste en mi league, ¿qué pasó? No entraste en mi league. Algo que me gusta de Álvaro como jugador es que en general en los matchups contra Space e incluso en los Flory, él tiene un francotirador, manín, con Snajo. Te agarra fuera del mundo y te pega ese cocazo, pero Daniel dijo, espérate. Y hablando de snipers. Hablando de sniper, aquí tenemos galletosa. Sniping dos galletas. Sí. Pero volvemos. Ok. Wow, esa prioridad se graba. Y hacemos Mash aquí, compadre, siempre. Si lo hubiera zafado y hubiera hecho un poco de por ciento, hubiera quedado mejor. O una vida. ¡Ay, sí, pero lo quiere limpiar la mano! ¡Buena! Wow, se forza está en el stage, pero Alvarito no tuvo tiempo porque por lo general Peach es muy lenta. Muy buen double jump. Sí, pero le leyó el doble brinco. Lo que me encuentro interesante es, en caso de que Álvaro pierda, ¿dónde tú crees que lo vayan a llevar? Phantom of Dreams. No creo. Muy bueno para sí, que sea. Sí. Puede ser Dreamland. Yo creo que Dreamland de nuevo. Ellos empezaron en Dreamland, o Alvarito no puede volver. Tenemos Battlefield. Battlefield es muy probable, pero por lo que se está viendo está muy pegado esta mano. Parece que Daniel visualizó algo en el gameplay de Álvaro. Y no está forzando tanto como antes. Pero muy parejo esta hora. Sí. Ninguno de los dos jugadores quiere hacer approach porque ya están en por ciento muy alto. Y parece que alguien olvidó algo. Sí. Que estamos calentando. En cuanto al spacing.
Sí. Eric KOF. ¡Wow! ¡Wow! Buen power shot. Ese short, hop ahí. Sí. Ese short jump flow. Sí. Flow cancel. ¡Wow! Pero algo que me maravilla de Álvaro es que él mete una presión con eso nabo y eso space aerial. Que tú dices, wow, pero no puedo ni meter. Mira, okay. Por ejemplo, ahí ya lo snipeó. Muy buen edge de Álvaro, excelente. Vamos a ver tremendo cómo Daniel capitaliza en este tipo de situación. Sí, está rota, loco. Le pegó un galletón, pero Álvaro dijo, no, tengo que sacarle el juguito. Al... Sí, le está leyendo ese sí. Pumalo, a la estación de Street Fighter. Muy buen día. Vivo. CDI. Y buen recovery. Pumalo a la una. What? No, pero no morimos. DI de armada. No morimos, manito. Ahí sí, pise muy lenta, pero... Tiene 59% en el cual puede trabajar. Casi con nada. Dos o tres golpes más, ya lo puede poner en situación de Edgeguard. Vamos a ver qué tipo de approach Daniel piensa hacerle. Lo que yo no estoy viendo tanto es que no le está pudiendo hacer tech chase a Álvaro. Álvaro no se está dejando agarrar de nada. No, eso no fue lo que te dije. Mira, por ejemplo, ahí cuando... Eso fue lo que te dije ahorita, que sí. él está viendo. Cada vez que él trata de meter, él echa para atrás. Sí, echa para atrás o antes de que... Wow. Qué desafío. Ah, no, pero volvemos, manito. ¡Pero volvemos! Sí, spoteamos. Cada vez que Daniel intenta tirar shield grab, Álvaro mete dos jabs y eso hace que la chic no te agarre, pero... Y wow, cuando lo agarra se está zapando. Sí. Wow, ¡Furia! Pero la de fo. Jugamos fo aquí con Peach, señores. Oh my God. Alvarito parece que está imparable, ¿no? No quiere perder de nadie hoy. ¿Se va Daniel con 30? ¿O nos vamos para otro mundo? Aquí lo veremos en este... Vamos a ver este último stop, cómo va a jugarlo. Alvarito lo está leyendo muy feo. Pero Daniel con el grab, buen forward tilt, buen fair, double fair. Ah, esas oportunidades tú no las puedes dropear, mano. Así mismo, y con un darai se le damos. Sí. Ay, metió con ese down air. Vamos a ver cómo Alvarito lo yoglea. Le sacó un chin de por ciento. Ambos jugadores están en kill percentage, como quien dice. Álvaro con el net. ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios! ¡Holy shaleri! Pero conviamos... 3-0. ¡Oh! Señores, wow. Por eso es que yo digo que no se puede hablar y no se puede confiar hasta el día que como hasta tú juegues en el final, torneo. Domingo.